seguimos con más información agropecuaria. Nos vamos ahora a la granja. Los problemas de este sector persisten a pesar del apoyo económico anunciado recientemente por el gobierno luego del exceso de lluvias. El presidente de la Confederación Granjera advirtió que el sector se encuentra en una situación muy frágil. Según el dirigente, se trata de una cadena que carece de un horizonte comercial claro. En ese sentido, cabe destacar que en el negocio prevalecen ciertos desajustes, ya sea debido a que se produce demasiado como para poder colocar toda la producción, o porque también la contratación de la mano de obra a veces es más cara, inclusive, que lo que se recibe justamente por los productos producidos en las diversas chacras. En lo que refiere particularmente al apoyo económico que recibirán los granjeros tras los perjuicios ocasionados por el exceso hídrico de las últimas semanas, el gremialista señaló que la medida ayudará a que el sector logre sortear por lo menos esta situación coyuntural. Lo ocurrido en la granja también fue observado con preocupación por el resto de la institucionalidad agropecuaria, como lo es el caso de la Asociación Rural del Uruguay. Se apoyan directamente por la rapidez de las medidas, ¿no? Sabemos que hay productores que están bastante complicados en el rubro hortícola y esto le va a significar un respiro, ¿no? Son medidas que van a llevar un cierto tiempo en implantarlas, pero ya es bueno que se haya decidido por parte del Ministerio de adoptar este tipo de apoyo, ¿no? ¿Se conoce el número de productores que están siendo justamente damnificados y dañados como consecuencia de este evento climático? No, es muy difícil evaluar. Cada gremial estará haciendo su relevamiento de los productores y ahí recién vamos a saber el número de productores y el área afectada y los rubros afectados. Todo lo que tenemos son estimados, pero es muy difícil de evaluar, ¿no? ¿Esta medida puntual no soluciona los problemas de fondo de la granja? No, sin duda. Creo que de la manera que se está saliendo a mitigar esto, muestra realmente que hay muchos problemas por solucionar, ¿no? Como bien dijo el ministro, hasta un tema de seguros, ¿no? Y la rentabilidad del productor. Pero lógicamente acá tendremos que estar apagando otro incendio y esperando la buena voluntad de los poderes ejecutivos de solucionar de una vez el tema granjero, ¿no?